quedado sorprendida, ya era tiempo de que la provincia tuviera su coliseo. Muy, muy bien para los jóvenes que necesitan, los niños. Mi hija es karateca, pues, mi hija estudia karate acá. Y no había ni un coliseo, es muy bueno para que los chicos practiquen su deporte en su provincia. Es algo hermoso, al verlo me impresioné y estaba muy bonito, de verdad. ¿Cómo quedó al momento de ingresar? ¿Impresionada? Sí, muy bonito. Sobre todo mi hija también se sorprendió. Nunca lo había visto, pues siempre por la tele. Me parece una infraestructura muy bonita, muy impactante. Yo creo que la región Lima ya merecía una de estas obras de impacto, y en particular Barranca, ¿no? Nelson Chuy, muchas gracias por hacernos este local coliseo. Sí, gracias, porque está muy emocionante y muy lindo. No me lo esperaba, bueno, no se lo esperaba la mayoría. ¿Habían imaginado en algún momento que iba a ser así el coliseo? No, nunca, no me imaginaba así. Me emocionaba cuando estaba ahí. Ingeniero Chuy, gracias por el coliseo que ha hecho, está muy bonito. Ingeniero Chuy, muchísimas gracias por lo que hizo por Barranca, por este hermoso local que usted acaba de regalar a todo el pueblo barranquino. Gracias. Gracias, Chinito, muchas gracias. Te agradecemos de todo corazón. Yo te conozco, tú eres un hombre de chamba. Sigue adelante, no te rindas, porque Barranca te queremos más y mucho más.